amigos de Noctambulando con Gigi. Ya estamos aquí en una emisión más de miércoles, ya casi a punto de terminar el año. Y como ven, estoy muy bien acompañada, ¿verdad? Yo siempre, así me gusta. Bueno, a Jorge Solórzano ya lo conocen porque ya estuvo con nosotros. Hace un mes estábamos haciendo la cuenta, qué rápido se pasa el tiempo. Pero volando, ¿a poco no? Cañón, y hoy nos acompaña también Aaron Miranda. ¿Cómo estás, Aaron? Muy bien, Gigi, gracias. Bienvenido, gracias. Gracias, saludos a todos. Bueno, ellos dos, por si lo recuerdan, son pilotos y la vez pasada nos vinieron a platicar y a invitar a la carrera del autódromo que va a ser ya este sábado de las 24 horas. Y hoy los tenemos aquí porque nos traen, obviamente, regalitos, ¿verdad, chicos? Obviamente, a todas las personas que nos siguen acá en Noctambulando con Gigi, pues como les habíamos prometido, en esta ocasión ya traemos 20 pases dobles, ok, para que nos vayan a acompañar a la carrera más importante del año, que son las 24 horas de México, es decir, el Endurance 24. Órale, está súper padre eso, va a ser algo maratónico, ¿no? Así pues la verdad es que es algo increíble, es una de las carreras más importantes que se realiza a lo largo del año. Es una carrera que trabaja en el mismo estándar o en el mismo estatus que una carrera tan importante como la que conocemos, que es Le Mans. Es decir, 24 horas corriendo un auto en un autódromo y esto se divide en un equipo. Entonces está huge. Tú quieres el sábado, quieres el domingo, ¿en qué horario quieres ir? Pues acompáñanos, la neta es que se pone increíble en un ambiente totalmente familiar. Ok. Aaron, tú platícanos un poquito tu carrera. Bueno, pues yo empecé igual que Jorge hace ya algunos años, primero como instructor para una empresa en Toluca y después nos fuimos metiendo un poquito más en las carreras, en temas, empezamos con el GT Academy en Inglaterra y de ahí regresamos a México y empezamos con todo este tema. Justamente empezamos con unas 24 horas hace algunos años, fue la primera carrera que hicimos. En aquella ocasión creo que no ganamos, estuvo complicado, terminamos séptimo generales, pero calificamos segundos, fue nuestra primera incursión en una carrera de 24 horas, aguantamos en los primeros 5 como 13, 14 horas, y es en donde nos dimos cuenta que no todo depende del piloto, sino es un conjunto de cosas, llámale el coche que aguante, la preparación del equipo, y uno como driver que haga lo necesario y lo correcto para mantener al coche en pista. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Estuvo. La verdad es que fue una super experiencia. Y de ahí nos seguimos. Nos hicimos un carro y empezamos a correr toda la temporada de Noti Auto. Y hasta ahí vamos. ¿Y tú qué carro corres? Yo corro junto con Jorge. Bueno, corrí 1800. Actualmente no estoy activo. Pero corrí 1800. Este año hice una carrera en TC2000 también. Y bueno, ahorita las 24 horas, pues más bien me va a tocar ir de apoyo porque no me tocó subirme para esta edición. ¿Por qué no estás activo? Es un tema complicado, es un deporte bastante costoso, es difícil a veces. Sí, ¿verdad? Conseguir igual los patrocinadores. Exacto, es una especie en peligro de extinción. Oye, cuando un patrocinador se acerca a ustedes, o sea, ¿ustedes qué les piden o cómo está ese rollo? Bueno, pues, vaya. Bueno, o sea, no tenemos, o sea, como una hoja en la cual nos... Chicos, aprendan a venderse, ahora entiendo todo. ¿Por qué no se ha logrado? No, para nada, al contrario. Si tú como patrocinador te interesa, lo primero que necesitas, pues es... Tener dinero. No, nosotros lo que ofrecemos es un exposure, ¿no? Es decir, que tu marca, obviamente, pues, esté promocionada en lo que son las carreras. Asimismo, pues, ¿qué necesitas? Pues, interés, que te gusten las carreras, buscar que tu marca sea promocionada. ¿Qué te damos? Pues cierta difusión, obviamente, tanto en lo que son las carreras como son medios alternos, como lo que estamos haciendo hoy en día. Pero lo más importante, pues es la presencia en las carreras, un espacio para tu marca, que tengas la posibilidad de llevar a tus clientes o a tu target de venta. ¿Para qué? Pues para que vivan una experiencia totalmente familiar en la que ¿qué vas a encontrar? Vehículos de carreras, vas a tener personas a las cuales les gusta la carrera. Y como lo que es, en las carreras encuentras a las marcas líderes en la industria, en su segmento. ¿O qué marcas son las que tú ves?
Ok, a diferencia de deportes importantes, no te voy a decir que no, como lo puede ser el fútbol, como lo puede ser el béisbol, solo vas a encontrar marcas líderes en su segmento. Eso es lo que nosotros te ofrecemos, además de una experiencia totalmente inigualable por cualquier otro deporte. Ok, muy bien. Oye, tú vienes llegando de viaje, ¿no? La verdad es que sí, ¿y tú crees? Nos echamos un mes, pues no de vacaciones, por cuestiones laborales, pues tenemos que viajar un poquito. Pero pues llegué hace menos de 20 horas, a las 3 de la mañana del día de ayer, y estamos bastante emocionados porque pues ya estamos aquí nuevamente recobrando toda esta pasión, esta vivencia que son las 24 horas, que ya en menos de 36 horas las empezamos, ¿no? Lo que es la práctica, lo que es la calificación, lo que es la experiencia, lo que es ir al autódromo. Y como bien lo mencionaron, pues en esta ocasión igual no estamos siendo coequiperos, es decir, no estamos los dos a bordo de un auto, pero no por eso se pierde, ¿no? Esta parte nos va a estar apoyando en toda la parte y el desarrollo de la carrera, que es también súper importante. Algo que es fundamental en las carreras de resistencia es que uno no hace solo la carrera, sino, como yo les decía, es un conjunto de cosas. El equipo, el spotter, los pilotos, o sea, es donde realmente llevas todo al top. El automovilismo es así, ¿no? El automovilismo muchas veces pareciera que el piloto es... Bueno, al final del día el piloto es la estrella, o normalmente es la cara que ve la gente, ¿no? Pero atrás de una carrera, no importa si es de resistencia, ¿no? O puede ser bien una carrera de sprint también, una carrera corta, pero al final del día lleva toda una preparación, ¿no? Y el equipo, los mecánicos, como dice Jorge, los ingenieros, los spotters. Vaya, que un piloto pueda ganar una carrera, ya sea de sprint, o sea, un equipo de pilotos para ganar unas 24 horas, lleva mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo de mucha gente que está atrás, ¿no? Que realmente son los héroes. A nosotros nada más nos toca manejar un ratito, nos la pasamos bien y demás, pero ellos son los que hacen las cosas suceder. Sí, ¿y tú manejas así de rápido cuando vas ahí en periférico? La verdad es que no. Yo busco Tlalpan. No, la verdad es que no, fíjate que el tema de... A ver, imagínate, ¡quítate! No, realmente... Tengo que llegar allí. Tengo que llegar... No, la verdad es que, no sé, vaya, es importante entender que hay espacios, ¿no? Y si existen espacios como el autódromo, incluso correr en Notiautos, vaya, al final no es de ninguna manera un deporte económico, pero hay formas más económicas de hacerlo que otras, ¿no? Están los track days, están incluso la misma Copa Notiautos, ¿no? Son ambientes controlados, ambientes donde puedes hacerlo sanamente, con todo... Ahora sí, con todo lo de la ley. Y cuando sabes que existen esos espacios donde realmente te puedes explayar, realmente, andar rápido en la calle pierde sentido. ¿Para qué? Claro, te expones. Yo creo que hay más muertes corriendo así en avenidas normales que en el mismo autódromo. Por supuesto, ¿no? Claro. No, y de hecho es muy importante lo que dices, porque el índice de mortandad más alto que tú puedes encontrar en la Ciudad de México, no me quiero meter a hablarte de todo el país, al menos la Ciudad de México, tú lo puedes ver en gráficas de seguros, es a causa de exceso de velocidad mezclado con bebidas alcohólicas. Entonces el consejo que de aquí nos llevamos es: efectivamente, no tomes, y si tomas, no manejes. No lo hagas. No sé por qué se están riendo, la verdad. De verdad, qué manejo. No. Así. Es que no, es que pero les vamos a decir, yo en el post puse a Javi también. Javi está aquí haciéndonos caras. Ay, por eso nos está mucho. No, ya Javi, pero ahorita lo van a ver, igual está bien con nosotros. Porque nos está haciendo reír, nos está haciendo caras, Javi, no se vale. Nos desconcentra. Exactamente, es un buen punto. Pero es un buen consejo. Poca gente lo entiende, ¿estás de acuerdo? Sí. No, es bastante complicado, y más porque pues dices calles, tráfico, estrés, toda la semana trabajando, tengo que llegar en 40 minutos del otro lado de la ciudad, y pues muchas veces dices, no, tengo pasión por la adrenalina, bueno, tengo pasión por la adrenalina, me gusta acelerarle, y se te hace fácil la ciudad. No, hay lugares específicos, como bien lo dijo Aarón, que es el autódromo, entonces te invitamos. Si no es a tomar una carrera, si no es a ver la carrera, pues también hay momentos para que lleves tu auto a la pista, es decir, un track day, hay eventos privados para los vehículos. Y para todo eso, pues también la información la puedes consultar aquí directamente con Gigi. Sí, vamos a tener boletitos. Ahorita déjenme estar pensando en lo que
está el programa, ¿cómo le vamos a hacer para regalar esos boletitos? No, pues son bastantes, 20 dobles, y va a estar padre. Bueno, ya saben, yo los veo ahí en el autódromo y ya les doy su boletito, pero vamos a ver qué les ponemos, ¿no? Para que se los ganen. Váyanle pensando, ustedes también, chicos, váyanle pensando, a ver. Ya, ahí está. Pongan a girar la ardilla. Exacto, está, corre esa. Sí, exacto. Bueno, entonces tú hoy vas a estar de apoyo, ¿no? En esta carrera con... Sí, para estas 24 horas me tocó estar del otro lado de ahora sí, de... ¿Y en qué lo apoyas? Las bambalinas. Apoyo psicológico. Ocho porras. No, vaya, hay que estar siempre en una carrera de resistencia. Al final son 24 horas y pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, podría sonar poco, ¿no? Pero todo el tiempo hay algo. Ya sea de un piloto o... No olvidemos, hoy es el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe, entonces... Hay cohetes. No, de los no, dos. No sé si escuchan algunos. No sé si... ¿Qué nos habrán querido decir? Bueno, ya. Entonces, siempre, al final siempre hay algo que hacer, ¿no? Hay que correr de un lado a otro. Me acuerdo mucho una historia... Antes incluso de que empezáramos a correr, porque yo, lo primero que hacíamos era totalmente eso, ¿no? Ir a estar, a apoyar a otros amigos que ya corrían antes a las carreras. Me acuerdo una vez que fuimos unas 24 horas, creo que era 2012, se le rompió, le pegaron el coche por abajo, se le rompió el cárter. Y entonces, pues los mecánicos en las carreras son magos, ¿no? Hacen maravillas con lo que no te imaginas. O sea, aquella vez se les rompió el cárter y había que pegarlo. Pero como no había otra forma, lo que estaban pidiendo era jabón sote desde la ropa. Ya te echaste en la marca. Jabón de ser rosa. Es un jabón muy grande. Es un jabón de requerían un jabón de esos grandes, y tierra. Entonces, pues eran como las 2 de la mañana, tal vez 3 de la mañana. Y pues consigue, ¿no? Entonces ahí salimos Jorge y yo por toda la ciudad a conseguir el jabón este y un costalito de tierra para poder pegar justamente el carro. Entonces siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que vaya. Y más en un equipo tan grande como el que lleva Jorge para esta ocasión, son 4 carros, entonces de que no han de ser faltamanos, hace falta. Claro. Oye, ¿qué les parece si vamos a un videito y regresando nos platican bien cómo está la onda? Más que nada para la gente, o sea, primero del lado de los pilotos, cómo van organizándose para las carreras, etcétera, y la gente, o sea, porque yo tengo la duda de que, bueno, entras y ya no sales, o te tienes que quedar ahí las 24 horas, o puedes regresar a ver a tus pilotos favoritos, etcétera, ¿no? ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, ya estamos de regreso. Recuerden ir a ver la película de Craig porque está muy buena, ya les comenté de lo que se trata el lunes. Y bueno, sí, te decía, por ejemplo, de este lado, del lado de ustedes, de los pilotos, ¿cómo manejan todas esas 24 horas? Porque ustedes tienen que estar ahí, ¿no? El equipo tiene que estar ahí las 24 horas. Sí, ningún sí. Piloto se tiene que ir. Es todo. La verdad es que hay vaya... Ir al autódromo es ir a revisar todos los presupuestos del mundo, ¿no? Pero hay pilotos que gustan de quedarse ahí, ¿no? De dormir en los pits. Presente. De, realmente es lo que... La verdad es que nosotros así nos toca, ¿no? Nosotros somos muy de esa idea de si vas a ir y vas a estar en las 24 horas, o sea, hay que estar ahí, ¿no? Ah. Entonces hay pilotos que rentan un ¿cómo se llama? Un camper. Un camper, ¿no? Y duermen en el camper. Hay otros que duermen en el pits, hay otros que duermen en coches, hay otros que duermen en las mismas suites donde está la gente comiendo o agarrando acá el cohete, ahí duermen. O hay otros pilotos que de plano se van a su casa o se van a un hotel y duermen ahí, se bañan y luego regresan, ¿no? Se bajan del coche, se van al hotel. Entonces, ¿en sí cuántas...? No sé cómo se refiere, carrera o vueltas. Tiempo, vueltas, más bien. Pues es muy variado, o sea, les platico un poquito. Depende, obviamente, como Aaron bien lo dice, de la pasión que tú tengas como driver. Pero tu obligación como piloto es estar en el hit que te escojan y en tus tiempos de práctica y calificación.
Esto normalmente te lo lleva la persona que dirija la carrera o el jefe de equipo, obviamente dependiendo las características principales que tenga cada uno de los drivers. Es decir, tú puedes tener o puedes salir a correr con un mínimo de 3 pilotos, un máximo de 5 pilotos. Obviamente dependiendo la cantidad de drivers que tú tengas va a ser la mezcla que tengas, es decir, stints de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, y también tiene mucho que ver pues las capacidades del auto, de cuántos litros es el tanque de gasolina, en cuál de las categorías estás corriendo, cuál es la demanda de llantas y de frenos que tengas dependiendo de las características de estos pilotos. Y obviamente dependiendo las características de estos pilotos, pues se agarran los roles o los stints que cada uno de ellos va a tener. Es decir, pues el piloto rápido lo pones en un horario en el cual pueda sacar al reducir esa velocidad, él va a calificar, luego tienes que tener un piloto obviamente constante, que es el que te va a cuidar el coche, luego tienes que tener un piloto pues frío, ¿no? O sea, es un conjunto de muchísimas cosas, y pues todo esto se va llevando dependiendo las características de cada uno de ellos. Y ahorita Aaron dijo que tú ibas a llevar 4 carros, ¿no? Pues es importante, no yo como tal, mira, en esta ocasión nosotros estamos estrenando un equipo como tal, ¿no? Que se llama AO Racing Team. AO Racing Team va a ir con 2 vehículos y en total nosotros como equipo, como preparador por Enrique López Pape, vamos 5 autos. Se acaba de sumar, de hecho, un dato importante igual para Aaron, se acaba de sumar un auto más el día de hoy. Entonces vamos 5 coches preparados por nuestro mismo preparador que es Enrique López Pape, y nosotros en AO Racing Team igual nos pueden seguir directamente en redes. Vamos 2 autos en la categoría estelar, que es en la E1, subdivisión Copa 1800. Ok, perfecto. Bueno, pues esperemos que todo vaya perfecto ese día, ¿no? La verdad es que, pues sí esperamos, y más que esperar, es una preparación que ya tiene 2 meses, ¿no? El año pasado, esta misma preparación nos hizo ganar la categoría. Ahorita la idea es pues repetir este suceso, ¿no? Entonces ya estamos tomando pues nota, o hemos estado tomando nota de todos los pequeños detalles que nos han hecho falta. Esta es nuestra 4ª edición que nosotros corremos, de las cuales hemos tenido pues más que fortuna la posibilidad o la ganancia. Hemos ganado 2 veces las 24 horas en nuestra categoría. Entonces con esta nuestra 4ª edición pues estamos pensando en repetir esto, ¿no? Para que sean de 5 ediciones, 3 veces. Bueno, y ahora, del lado de la gente, haz de cuenta, por ejemplo, es un boleto, ¿no? Entonces, entra la gente a tal hora, yo, bueno, llego a las 12, ok. Si me salgo, ¿ya no puedo volver a tener acceso? No, sí, claro. ¿Sí? Pues tienes acceso a las 24 horas. Tú con el mismo boleto puedes ir a la hora que tú quieras. Tienes 24 horas para estar allí el tiempo que tú quieras. Puedes llegar el sábado a la largada, ¿no? Estarte ahí un rato en lo que medio se acomoda. La verdad es que la largada es muy interesante porque todos los coches siguen muy compactos. Ya después de eso, pues algunos empiezan a entrar a pits, otros se quedan dando vueltas, entonces todo se empieza a despegar. E incluso si no tienes una guía, como es el Race Monitor, que es una aplicación que descargas, a veces se vuelve un poco complicado seguir el ritmo de la carrera, ¿no? Saber quién está en primer lugar, cuándo, todo este tema, ¿no? Entonces puedes ir a la largada y a lo mejor te estás ahí un rato, unas horas. A lo mejor quieres conocer en la noche. Normalmente, las últimas ediciones lo que hacen es que a una hora específica hay un espectáculo de juegos pirotécnicos y demás. Entonces, a lo mejor puedes ir también. Te vas un rato a tu casa y vas en la noche a ver los juegos pirotécnicos, a ver cómo van los pilotos. Ya ves 2-3 pilotos medio cansados, ¿no? Los coches también. Y vaya. Y puedes ir al final de la carrera, ¿no? El cierre de la carrera es lo más emotivo de todo. O sea, el cierre desde hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo, las 12 me parece que va a ser. Exacto, exacto, como lo mencionaron. O sea, tienes muchos momentos en los cuales tú puedes ir. Te recomendamos que no te pierdas desde el sábado, porque antes de que nosotros comencemos la carrera, desde las 12 del día hasta la 1, más o menos como 12 y media, empieza la formación o la parrilla de salida. Esto es bien importante porque es un momento en el cual tú puedes pasar y puedes tener tiempo dentro de la pista del Autódromo Hermano Rodríguez. Vas a estar cerca de todos los pilotos, vas a ver todos los vehículos que van a competir y ya los vas a ver formados en la posición en la cual salen la carrera. Entonces es un momento importante en el cual pues puedes convivir con todos ellos y con tu familia. Ok, perfecto. Y si la gente quiere entrar a los pits, ¿qué? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Solo me parece que es... creo que hay un costo, ¿no? Exactamente, nosotros todo lo que nosotros estamos
pues los boletos que te estamos dando son para que tú puedas ver la largada, la parrilla de lanzamiento y puedas ver toda la carrera desde las gradas. Tú vas a elegir la grada que prefieras. Ahorita todavía no te puedo decir al 100% cuáles son las gradas que va a abrir el autódromo. Esto va dependiendo de la cantidad de personas que vayamos. Pero puede ir desde las gradas que están enfrente de los pits o las gradas que están en el Foro Sol, que son las que normalmente abren. De ahí en fuera, si tú estás interesado en ir a los pits, nosotros vamos a estar regalando un pase doble directamente en la página AO Racing Team para que nos puedas acompañar. De no ser de esta forma, pues te invitamos. Tú puedes adquirir tus boletos directamente en la taquilla y pues vas a poder estar, te dan una pulsera que es de pit, que te permite estar en suites, que te permite estar en el pit y vas a poder conocer toda la mecánica de las carreras, pero desde un momento mucho más cercano, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan los equipos? Claro. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? Sí, es emocionante estar ahí en los pits. No, yo lo sé y va a estar ahí con nosotros. Sí, y ahí voy a estar, obviamente. Sí, es la idea, dice. No, claro. Dice, no pensaba invitarte, pero pues ya que te colaste. Acompáñenos, ahí vamos a estar con Gigi, ahí vamos a estar todos ustedes. Entonces, comenten, estén pendientes a la dinámica para entregar los boletos. Ya regresamos aquí a Noctambulando con Gigi. Oigan, recuerden darle like a las páginas, tanto en Facebook como en Instagram. Estoy como Gigi Muñoz y Noctambulando. Y mandé el video porque estábamos acá debatiendo, ¿verdad? Cómo íbamos a hacer la dinámica de la regalada de los boletos y ya acá discutimos. Exacto, ya discutimos y ya la encontramos. ¿Cuál va a ser la dinámica? Como bien ustedes saben, tenemos 20 pases dobles, ¿ok? Que van a estar regalando directamente por parte de Gigi. Pero ¿cuál es la dinámica para que tú puedas ganar estos pases? Primero, el día de mañana tienes que estar muy atento a la hora en el cual se comparte el video. Por lo tanto, nos tienes que seguir directamente en Noctambulando con Gigi. Y ella ya te dijo la página, ahorita la vamos a repetir. Una vez que tú veas este video, lo tienes que compartir directamente en tu muro. Y una vez compartido, nos tienes que mandar una captura de pantalla del video compartido. Y con eso ya cuentas con tus boletos. Y ya está aquí con nosotros. Ya llegué. ¿Qué dice? Primero me ven en los ovnis, en las carreras, van a decir, ¿qué onda? Algo de todo un poquito, ¿no? El chiste es divertirse en la vida. Pero bueno, ahorita aquí apoyando que vayan a la carrera, apoyar a Jorge. Y y bueno, pues yo también estoy en activo ahorita. Y ahorita estoy en lo de los ovnis. ¿También vas a estar ahí de apoyo? Sí, claro, vamos a estar apoyando. ¿Sí? Sí, de hecho ahorita quiero que edites el video para seguir la dinámica y ganarme un boleto para poder apoyarlo. No me contaron. Oye, no, pero tú puedes estar conmigo en la entrada del autódromo repartiendo los boletos, dándoselos a los ganadores. Bueno, ¿podría entonces ser algo? Sí, ¿no? Claro. Bueno. Y dice a las chicas que les des un beso. ¿Va? Si tu novia me va a matar. Cinco pesos, la foto y 10 el boleto. Apúrense para que yo pueda entrar temprano a las carreras para seguir apoyando. Y ya con la venta de los besos y de las fotos ya te salga para la chela. Claro, nos tiene que salir ya por lo menos un barrilito para las 24 horas. Pues, que me alcance una chelita. Aguantar va a estar cañón. Aguantar va a estar difícil. Oye, ¿y un día antes qué rollo? ¿Se duerme todo el día? No, bueno, fuera. No, las 24 horas empiezan 2 días antes para los pilotos, ¿no? Realmente son 76, sí. O 72. Ya para cuando empiezan las 24 horas, ya tienes 24 horas sin dormir muy bien. Entonces, sí, es un poco pesado. Claro. ¿Y a la hora de lo manejado no les afecta? Pues... el cansancio, ¿no? Pues en estricta teoría, si nosotros nos metemos a analizarlo desde un punto de vista médico, debe de tener alguna consecuencia. Pero te voy a platicar que, como bien lo dijo Aarón, para los pilotos comienza todo desde el viernes en la mañana, a las 7 de la mañana, con todo el rush de tener que ir al autódromo a ver a ver todos los temas de la práctica, la calificación. Todavía a las 7 de la noche tienes la última práctica para ajustar luces. Entonces, ya desde ahí el rush está todo. Yo te puedo hablar desde mi parte personal. Pues es tanta la adrenalina, son tantas las ganas, es tanto el tiempo que te preparas para estar en ese momento que en lo particular no me da sueño.
no me da hambre, y no te estoy diciendo que sea lo ideal, pero la verdad es que yo de lo personal me preparo mucho tiempo antes, y en ese momento ni siquiera de comer, o sea... Está rudo, ¿no? Pues sí, no, no te da hambre, y no te digo que esté bien, pero pues sigues al 100, sigue, aguantas, y es como... Como, wow. En los apoyos, sí, no, los apoyos. La chela. Nosotros estamos apoyando con la chela. También se pone bueno. De este lado también se pone bueno. Pues más sí, emocionante. Bueno, ¿y no se aburren de estar ahí y no estar corriendo, por ejemplo? No, pues mira, imagínate, estás platicando luego con las personas de pues, que sienten en la emoción de estar viendo ahora sí que este tipo de deporte, a quienes apoyan. A quienes me apoyan, a quien me cae gordo, a quien me cae bien. Y platicas, bueno, pues este. Pues todas tus emociones con estas personas. Y bueno, también te echas cervecita. ¿Por qué no? Pues sí. Entonces la cervecita no requiere. Sí, claro. Sí, la requiere, no es. No es obligatorio, sí. ¿No? Pero. Exacto. Sí, ustedes se cruzan ahí. Sí. Oiga, chicos, ya aparte de la piloteada, ¿qué más hacen en su vida? Pueden salir en carros. ¿Sí, yo? No, en autos, yo siento que la vida sigue, ¿no? En tu mente, autos, más autos, si vas pero en la calle. Pero te dedicas aparte de autos, y bueno, lo de analista que me quité de los ojos. Sí, soy analista, con mi amigo, un polo, y pues ahorita nada más, bueno, hago comerciales, algo en algunos comerciales, si me pueden ver, algunos programas. Estoy haciendo todo lo de los ovnis ahorita, y haciendo investigaciones, analizando. Y bueno, y corriendo, pero ahorita estoy en stand-by, precisamente. Okay. Y bueno, y aquí seguimos. Muy bien, que por cierto, el miércoles pasado se nos quedó mucho material rezagado para bastante. Los OVNI. Javi, no hablé, se fue el tema de corrido, pero vamos a venir con buenos temas, también muy interesante para que nos puedan ver dentro de 8 días. Sí, dentro de 8 días. Muy buenas investigaciones. Para que estén pendientes el próximo miércoles. Claro. Ajá, porque va a ser la segunda parte. Y pues, aparte, es el último programa en vivo del año, porque vamos a salir de vacaciones. Y las dos últimas semanas vamos a estar pasando repeticiones y los mismos programas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en vivo regresamos el 7 de enero, lunes 7 de enero, para que estén pendientes de todo eso, ¿no? Tú, Aaron, aparte, ¿a qué te dedicas? Yo soy instructor justamente de la industria automotriz, me dedico a la instrucción, sobre todo a fuerza de ventas para diferentes marcas, que no, ya no se lo puedo mencionar, pero sí, para una marca que tiene un ovalito y para diferentes marcas, lo que hacemos es diseñar los cursos de entrenamiento para todos los asesores de compra de las marcas, sobre productos nuevos, tecnologías nuevas, todo ese tipo, al final todo tiene que ver con los carros. ¿Y tú? Pues prácticamente lo mismo. De hecho, Aaron y yo trabajamos juntos desde la prepa, imagínate. Entonces ya son muchos años de hacer lo mismo, pero ahorita pues, estamos trabajando en una empresa global que se dedica a la capacitación. Como bien lo dijo Aaron, pues tanto el desarrollo de los temas o de lo que se va a capacitar, como a ir a ejercer los cursos, y esto te abarca desde el sales management o el manejo de ventas hasta lo que es pues el producto, ¿no? El conocimiento general del producto. Y esto aplica tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de todo lo que es pues América, América Latina, Centroamérica, el Caribe. Entonces, pues nosotros ahí nos vamos dividiendo y pues a eso nos dedicamos. Entonces, todo va relacionado a los autos. Perfecto. Oigan, chicos, ¿y a ustedes les gusta el teatro? Sí, bueno, claro. Pues fíjense que les voy a recomendar tanto a ustedes como al público una obra muy buena que está en el Teatro Centenario Coyoacán, que se llama La Duda, es con Magda Karina y Fátima Torres. Ok. La producción y dirección es de Karina Duprés, y la verdad es que está buenísima. Ya habían puesto esta obra anteriormente, yo la fui a ver hace como 2 semanas, y la verdad es que es una plática entre madre e hija, cómo llevas la comunicación, porque hay mucha ahorita, sobre todo, de que los chavos están
metidos en las redes sociales, en los teléfonos celulares, y no te hacen caso, ¿no? Y la mamá cree que por estar pendiente de, pues, que no falte nada en la casa, de que esté limpia, o sea, todo lo superficial, es, ya está cumpliendo con su obligación como mamá. Entonces, tienen una discusión en una noche y ahí se sacan los trapitos al sol, tanto madre como hija, ¿no? Y cosas rudas, ¿eh? O sea, no vayan a creer que cosas light, así de una pelea cualquiera que puedes tener con tu mamá o con tu papá en dado caso. No, se sacan cosas bien rudas de esta época que estamos viviendo así con todos los... ¿Ustedes los millennials? No, sí, la verdad, no. Entonces, está muy buena, yo se las recomiendo, está todos los sábados y domingos. Parece que hacen dos funciones, tanto sábados y domingos, ahí está la información en la página de Noctambulando, ayer de www.gemundo.tv. Ahí subí la nota, también subí la de Creed, y también, ¿quién creen que va a estar en febrero? ¿Quién regresa? Los Stone Temple Pilots. Con regresa. Wow. Después de que se presentaron en el Force Fest, estuvo muy bueno el concierto, pues van a regresar con su gira en febrero. Los boletos ya están a la venta por la página de Live Talent, entonces chequen, también ahí está la nota en la página, porque bueno, ustedes saben que están muy buenos, o sea, son bandas muy buenas, ¿no? Sí, claro, claro, o sea, se las pasen desde el top del momento, ¿no? Y la verdad es una forma pues sencilla de irlos a ver. Exactamente. Y hablando de comunicación, chicos, ¿ustedes cómo manejan ese rollo, ese tema de la comunicación con su familia, con sus parejas? Pues entonces si le pasé, ¿sí? Me aventaron el mano. Y ahora ya no tengo a nadie más. Bueno, pues como bien Gigi lo menciona, pues es un tema muy importante. La comunicación, bueno, desde mi punto de vista es básica. Vamos a dejarlo en el tema familiar, pues lo que es la familia, que son tus seres cercanos, llámale mamá, papá, hermanos, y pues también la parte, pues relación, ¿no? La relación con la persona con la que sales, pues es una parte fundamental, porque en función de la comunicación es sobre lo que tú vas construyendo. Te evitas muchos malos entendidos, te evitas muchos problemas. Por lo tanto, yo te puedo compartir que desde mi punto de vista la comunicación viene pues siempre con honestidad de lo que sabes, de lo que sientes y de lo que piensas. Okay. Y eso pues te da buenos resultados. Obviamente pues hay que buscar también compaginar, porque no siempre todos lo vemos desde la misma perspectiva. Ah, claro. Es que, fíjate, ¿a poco nos vamos por la vida diciendo y todo el mundo dice, ay, soy súper honesto, o yo soy súper sincero, o yo soy súper franco? ¿Para ustedes cuál es la diferencia entre esas tres? Híjole. Se nos pone así en un dilema. Se podríamos regresar al tema de las carreras. Entonces, frenas, gira. No, pues yo creo que sincero y franco, no sé, por así decirlo, no sé. Una cosa es decirlo, que te sinceres, que te salga del corazón. Y franco es como lo mismo, pero como demostrarlo, demostrárselo realmente a la persona. Y honesto. ¿Más quieres ayudar un poquito? No sé, igual. Nos echas la mano, Aaron, por voy favor. No, por favor. Voy a tratar, a ver. Sincero. Pues es realmente lo que yo siento y lo que yo pienso. Franco. Ok. Lo que yo siento. Lo mismo, pero es otra verdad. Franco. Igualmente lo que yo siento y lo que yo pienso, pero un poquito disfrazado hacia el punto en el cual pues pueda sobrellevar ese punto, ¿no? Porque igual y siempre o muchas veces la verdad pues es muy cruda, ¿no? Entonces hay que medio maquillarla para que ¡pum! No sea un balde de agua. Y luego puedo llegar al... Honesto. Pues es como va. Sin más ni más. Ahí va la bocanada. Es por esto, yo pienso esto, porque haces esto y esto. Increíble. Pero, si me dan la oportunidad, podemos sacar a mi mejor amigo Wikipedia. Y ahí lo sacamos, ¿no? Contra, ahí lo vamos a poner. Ahora te digo de nadie. Pero a ver, déjenme hablar a Aaron. A ver. No, yo no te dije. Sí, ya, sácalo. Sí, no sé. Sí. Hijo, no. Pues ¿cómo yo no lo explico?
Es que no, es difícil. Es difícil, la verdad es que es difícil, ¿no? No, para mí parecen no, palabras sinónimas. Hasta hace 25 segundos. Te dije, eran sinónimos, yo no sabía. Sinónimo de Ernesto Franco, pero... Sí, no, la verdad es que no podría distinguir la diferencia entre las tres, pero sí, definitivamente creo que la comunicación es básica, no solamente con la pareja, sino con todas las personas con las que interactúas diariamente, ¿no? Sobre todo la comunicación es una buena vía para imponer límites, que creo que los límites en cualquier relación interpersonal son un tema básico, ¿no? Entonces, una buena comunicación siempre va a llevar consigo límites bien eso es marcados, muy importante, ¿no? Entonces si tú tienes esa buena comunicación y tú puedes marcar bien esos límites, pues yo creo que puedes tener una excelente relación con cualquier persona, ¿no? Yo creo que tú has platicado con mi mamá, porque esa palabra siempre la trae ella. No, es que es importante. Es que no pones límites, es que esto, y todo para límites. No, pero son importantes. Que todo hay límites en esta vida, ¿no? Para todo hay límites. Que por cierto, el próximo lunes va a estar aquí la doctora Muñoz, vamos a tener el penúltimo programa del año con ella, y vamos a escoger bien el tema de... Eso. Yo creo que es un buen tema, ¿no? Este de la honestidad, sinceridad y franqueza. Sí, fíjate que sí, sería muy... Súper. Tiene mucho contenido, pero pues también... Tiene mucho contenido y no pudimos hacer. Sí, pero sí. ¿Por qué no también nos platican de qué les interesaría conocer también un poquito, ¿no? Es que es importante. Sí, sí. ¿Ustedes se conocen bien? Mira, yo siento sí. que sí, pero el que te lo pregunten, el autodescribirte es muy difícil, ¿no? Es que a todas las personas, o sea, si yo te pregunto, a ver, dame tres defectos y tres virtudes, ustedes me van a contestar los defectos así en plena, porque los tenemos más, o sea, como que siempre estamos fijándonos más en lo que no tenemos mal y en lo que hacemos mal. No, no es cierto, no siempre. Y nos cuesta más trabajo decir las cosas buenas que tenemos. Entonces, a ver, dime, tres y tres. Tres y tres, mira, mi defecto y... A mí no me debería confesar. Pues yo siento que la desesperación. Yo soy muy desesperado. Me está leyendo la mente. No. Sí, la desesperación. Y ¿qué otro defecto tengo? Nada, soy casi perfecto. No, sí tengo bastante. De los que más trabajo o los que más problemas te causan con la gente cercana. Soy muy enojón. Porque luego sé que soy muy buena onda, pero sí hay detalles que para mí son así. Para otras personas pueden ser muy tranquilos, pero para mí sí, estoy explosivo. Explosivo, desesperado. Y. Híjole. Ya no pienses, amigo. Y vamos por las virtudes, ¿no? Soy muy perfeccionista. ¿Esa es una virtud? Sí, porque luego eso también se vuelve un defecto. Ajá. Que no. Porque te puedes volver obsesivo también. Exactamente. Y ahí me desespero y me enojo. O sea, bailando, fíjate. Sí, todo va ahí junto. Entonces, ¿cómo lo consideras? ¿El perfeccionismo, virtud o defecto? Pues defecto, vamos a meterlo como defecto. ¿Y entonces sí. tus tres virtudes? Ser carismático, buena onda, buen amigo, y pues talento, si no, no me darían trabajo en los comerciales o en los programas, ¿no? Exacto. yo creo. Pero, no sé, por más que me hasta la pasé. Te di tiempo. Hasta hice como que se trababa. Pues tiene que recopilar todo. Tres defectos. Defecto, a veces me paso de buena gente. Defecto grande. No sé, ¿qué más? Me cuesta trabajo despertarme en la mañana. Y no. Ayúdame. Tú que me conoces. Y bueno, también de repente tengo mis ratos de mírame, no me toques, ¿no? ¿Hacer es voluble? Sí, hay días, tengo días.
Pueden ser dos, tres días. Estamos cada como, 28 días. Como haciendo un examen, ¿no? Y en el nombre, oye, ¿qué pusiste? ¿Y tus virtudes? Honesto, franco y qué. Honesto, y sincero. Y sincero, sincero. Son tres virtudes. No, bueno, tres virtudes. Tienes razón, es mucho más fácil cuando se trata de los defectos que las virtudes. Uh-huh. La honestidad por ahí debe estar. Por ahí escondida, yo creo. ¿Por qué? Por ahí debe estar. No, es cierto, no, me gusta mucho. Soy una persona bastante amena, ¿no? Soy trabajador. Y bueno, talentoso, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Hay que creerse la cosa. Claro. ¿Y tú? ¿Yo? Ya te dieron un buen de tiempo, así que ya no sabes dónde está. No, para nada. Pues primero siempre hay que empezar con lo malo. Es decir, no con lo malo, pero con las áreas de oportunidad que uno tiene. La verdad es que pues yo soy una persona un poquito desesperada, soy una persona un poquito soberbia y al mismo tiempo soy una persona pues poco tolerante para personas que tengan un punto de opinión un poco diferente al mío. No, eso te podría decir que son como las áreas de oportunidad que yo tenga más que defectos. Okay. No, o sea, porque obviamente las trabajamos, las tenemos bien analizadas y la idea de todo esto, pues es que día a día, año con año, pues uno se convierte en una mejor persona. Claro. ¿No? De ahí te puedo platicar pues un poquito de cuáles son las virtudes que yo conozco, o sea, no me quiero extender mucho, pero... no se crean. Pero, no, pues, quiero verme muy soberbio, pero... No, para nada, pero pues me considero una persona empática, no sé, una persona alegre, una persona muy entregada y apasionada hacia todas las cosas que nosotros hacemos y una persona leal, ¿ok? Siempre y cuando, pues, yo sienta como esa reciprocidad en cualquier cosa, o sea, llámase hasta una ayuda de lo más mínimo, pues yo soy igual de entregado, igual de leal hacia ese tipo de cosas, ¿no? Esos serían como mis tres puntos pues, más importantes y pues, no quiero seguir hablando. Porque, seguir describiendo, de verdad. No, para nada, pero pues son como puntos importantes. Igual pues te podría platicar de que pues soy alegre, la verdad es que me gusta conocer pues personas, o sea, no soy enojón, la verdad es que no soy como de... Se ve. Sí, no. Y él tampoco se ve enojón, pero mira, luego sí, exploto. Ok. Yo soy sincero. Muy dulce. Eso es ser sincero. Honesto y franco. Te van a llevar esos detalles. El sábado antes de entrar al autódromo, por favor, me pasan su plana con sus definiciones. Honesto y franco. Sí, literal, sí, ¿eh? Y las quiero bien, con bonita letra, margen. Nombre y fecha. Y nada de borrones, enmendaduras y tachas. Letra cursiva. Sí, por favor. Bueno, chicos, pues ya se nos acabó el programa. Se va rápido. Se va rápido. Sí. Y bueno, yo sí los veo a ustedes, obviamente. Claro. La gente que nos acompañe al autódromo también los va a ver a ustedes. Pero, ¿qué les parece, ya que se acerca Navidad de Año Nuevo, pues que les den un mensaje a la gente para el próximo año, para estas fiestas, no sé, lo que ustedes les quieran decir, para despedirse? Pues claro que sí, mira, yo lo primero que te puedo decir es, persigue tus sueños y vas a conseguir tus metas. Eso es lo más importante, nunca abandones lo que quieres, nunca abandones lo que busques, pues la mejor forma de lograrlo es trabajar en ello. Número dos, igualmente, pues si quieres seguirnos viendo, si quieres seguir participando en todo este tipo de dinámicas, pues también síguenos. Te invito a que nos sigas en Facebook, AO Racing Team. También sígueme como arroba Jorge Solórzano, ahí me vas a ver. Y lo mismo para Instagram, ¿no? Ahí estamos, cualquier duda, cualquier cosa que tú quieras saber respecto a autos, pues ahí estamos. No, pues realmente desearles a todos felices fiestas, felices vacaciones, que lleguen, que regresen el próximo año cargados de energía y listos para seguirle echando ganas. Yo, bueno, que como decía Jorge, que todas sus metas se cumplan,
que se la pasen bonito en estas vacaciones. Acuérdense que no es tanto el dar, sino... No, más bien no es tanto el recibir, sino, sino el dar. No te pide que le Bueno, pero esa era la idea, ¿no? Llenarse de amor, estar en familia y que la verdad se disfruten mucho, que se valoren la familia, porque como nos comentabas de esta obra, ¿no? Mucha familia que ya está muy separada. Exacto. Y bueno, y si toman, no manejen, porque estas fechas van a estar muy difíciles. Ya hoy dimos el arranque del Guadalupe Reyes. Exacto. Y y bueno, con cuidado y pasen la vuelta. No coman mucho, porque si no, no vamos a caber después de sí. No, nada más dos, porque subimos mucho de peso. Peso, sí. Yo ahí la llevo. Sí. Bueno, pues entonces yo los espero el próximo lunes con el programa de la doctora Muñoz. Aún no me pasa el tema, pero ahí estaremos este lunes. Y ya empiezan también la próxima semana las posadas, y como dice Javi, pues no tomen mucho, o si toman, no manejen o vayan acompañados de alguien. El punto es divertirse y cuidarse siempre, ¿no? Nos vemos el próximo lunes, yo les dejo muchos besitos. Y el miércoles, no se olviden, no se olviden. Y el miércoles en la segunda parte del OVNI, de los OVNIs, con Javi y con Armando. Entonces aquí nos estamos viendo, todavía nos quedan dos programas muy, muy, muy interesantes para cerrar excelente el año. Muchas gracias por habernos visto. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Buena vida, como siempre.